Muy, pero muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo le va, Esteban Pablo? ¿Cómo estás, Tincho? Qué larga esta semana, ¿eh? No, pero ya estamos, no, ¿eh? No queda nada, ya se viene. Estamos crocantes, si no cobramos en 10 días. Tenemos, hablando de estar crocantes, sí. Tenemos mucha información. No estamos secos de información. De información siempre sí. Se nos cae la información. Sí, lo que tenemos es mucha información deportiva. Ya tenemos la confirmación de lo que va a ser las finales, 20, 22 horas. Obviamente van a salir en nuestra pantalla. Pero, ya está la promo dando vuelta. Claro, tal cual. Pero el día anterior, el sábado, te vamos anticipando lo que sucederá en la agenda. Están todas las semifinales también. Sí, señor, el microestadio. Microestadio. Van a utilizar los dos escenarios habituales, los dos reductos para el futsal. Semifinal el día sábado para ambas ramas. Domingo. Toda la definición, microestadio 1, después hacia la Casa del Deporte. Lo bueno es que uno se puede extender el domingo y acostarse un poquito más tarde porque el lunes no hay clase. Tal cual, estaremos... Hay jornada. Estaremos con jornadas institucionales. Entonces, varias. Los chicos que van a la mañana pueden... Claro. Usted puede dormir un poco más, no va a ir a laburar, ratito, la gente ratito, labura. A las 9 estoy en la radio. Ah, como debe ser. Bueno, Ticho. Sí. Salieron las sanciones, ayer no dijimos nada de lo de los uruguayos. Muchos dólares igual. No, pero aparte muchos partidos, muchas fechas. Darwin se comió 5. Darwin 5, Bentancur 4. Mirá si pegaron un ratito, ¿no? Zafó Bielsa, ¿no? Después de todo, igual le abrieron ahí un expediente. Pero digo, puede dirigir. A mí me parece, ahora ya vamos a entrar un poquitito más. En profundidad, pero me parece sí, pero en profundidad de lo que significa Bielsa, sus principios, sus valores, lo que ya expuso. Con esto, hay olor a que no se va a quedar callado y hasta se hablaba mucho que iba a pegar un portazo. Ajá, ¿de la selección? Claro. Ajá. Por esto de la, hay de que la ver, baja de hay jugadores. Que ver la respuesta, obviamente, desde adentro. Hay que contenerlo, pero, claro. Pero le bajaron un montón. Jiménez, Araujo, Pelistri, sí, sí. Más allá seis jugadores de... que son titulares, pero claro, y más allá de todo, en el caso de Darwin Núñez y Bentancur, se pierden el resto, gran parte de lo que viene. Sí, sí, habrá que ver. De cualquier forma, está muy bien, ha cambiado la cara futbolística, la actitud y de este la equipo, Conmebol, ¿no? Y la Conmebol, sin dudas, no se puede, en este caso, suspender a sí misma, no claro. Puede meter una multa económica a sí misma, pues recordemos que la organización fue un bochorno, fue un bodrio. Más allá de todo esto, tenemos mucho para compartir. Entonces, tenemos muchas sorpresas, así que, Pollo, dame los títulos que arrancamos. Encuentro de canotaje tiene que ver con la definición provincial de los Juegos Fueguinos. Hubo palistas, jóvenes palistas de Ushuaia y Río Grande en un sábado ideal en lo climático. Mire, mire qué postal. Juegos Fueguinos locales también de básquet. Seguimos compartiendo esto, las etapas, las instancias locales. Hoy viene la banda de Club de Amigos. Ajá, la del Cone. Me dijeron que viene el Cone Rodríguez con un par de jugadores a visitarnos. Bueno, y esto tiene que ver con lo que va a pasar en instantes, ¿no? Tal cual, torneo nacional, está el equipo de Centro Galicia jugando el Nacional C de Juveniles en Mendoza. Tenemos preparado una comunicación. Estamos a vivo, dice usted. Sí, en vivo nos vamos a trasladar hacia Mendoza, ¿te parece, Tincho? Sí, señor. Vamos a ir a recibir nada más y nada menos que a uno de los integrantes de este plantel de Centro Galicia. Es Facu Pérez, el que está del otro lado, el que irrumpe ahora en la TV pública. Fue ir a Facu, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Bien, fantástico. Ahí como venimos, cómo viene la cosa. Hoy sí, quizá bien. No fue el mejor día, pero siempre con la frente en alto, por cómo se dio. Sí, siempre con la gente en alto. La verdad, no fue un partido lo que queríamos, era ganar, pero bueno, la verdad me quedo con el resultado porque fue un partido que no dejamos nada. Dejamos todo en el partido y nada. Fue tremendo, sin duda, lo que se vivió, Facu, porque, a ver, lo veníamos contando fuera de micrófono,
se dio el empate en el tiempo regular, se dio el empate posterior en el añadido y fueron a los penales. Sí, sí, fuimos a los penales. Teníamos dos excluidos y tuvimos que dejar todo en piernas. Y nada, pudimos mantener ahí palo a palo, pero los penales no se nos dio. Paco, buenas noches. Martín Pérez te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, sobre todo hay algo, y reflexionar un poco con vos, no solo lo que está sucediendo en este momento, sino hablar un poco del Galo, del club. Cada vez que se presentan a nivel nacional, están justamente a nivel de los rivales que enfrentan. Los partidos muy, muy ajustados, se nota que se trabaja mucho acá, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por suerte nos venimos trabajando, ya que sabemos que en todo el año tenemos distintos torneos en distintas partes del país, así que nada, siempre nos preparamos a full. Hablame un poquitito, contame un poco, Facu, del equipo, hablame un poquitito del plantel, contame un poco de este Galicia. ¿Cómo se conforma? Sí, ¿cómo están ustedes, la banda? Hablame un poquitito de, más allá del resultado de hoy, hablame en general del equipo. Y la verdad que bastante bien. Por suerte yo con el equipo vengo jugando desde que más o menos empecé. Ajá. Lo que sí, la categoría es el torneo de juveniles, pero juega los juveniles vencidos, que sería los 2005. Claro. Nosotros venimos con la mayoría que son 2006 y algún que otro 2007 y 2008. Así que eso también por ahí nos jugó un poquito en contra porque el físico de los 2005 era un poquito más. Claro, daban pero ahí un poquitito de ventaja. Pudimos igualarlo con el equipo, por suerte. Facu, más allá del rival de hoy y lo que contaba Esteban de este partido tan parejo que terminó en penales, el nivel de los clubes que enfrentaron y lo que pudieron ver, parecido, algo que te haya llamado más la atención que otro. Y por ahí la defensa es más bruta, digamos, y ajá, eso está bueno. Se defiende más fuerte acá. Más físico. Sí, es más, mucho más físico. Uh-huh. Facu, y en el caso de ahora, a ver, quedaron afuera en cuarto de final, ahora a pelearla, ¿cómo vienen los partidos para lo que viene? Y ahora mañana nos volvemos a encontrar contra Chilecito de La Rioja. Ya jugamos contra ellos igual y nos fue bastante bien, así que nada, ya estamos pensando cosas para el partido mañana. La última de mi parte, Facu, tiene que ver con lo que estamos viendo en este momento en imágenes, ¿no? El estadio, el lugar donde están jugando, pareciera, y contame un poco de eso, que las instalaciones son ideales, ¿no? Sí, sí, están buenas las instalaciones, la verdad. Por suerte nos quedamos en la cancha y la cancha está bastante buena, sí, es reglamentaria. Facu, en este caso, a ver, están en un momento que tienen las redes sociales a flor de piel, vemos mucha gente siguiéndolos, la posibilidad también de seguirlos en vivo con una transmisión. Bueno, esto de poder sentirse también apoyados estando lejos, contanos cómo se vive también desde allá. ¿El apoyo? Sí, tal cual. Y no, la verdad que desde, por mi parte y por parte de todos los jugadores, siempre nos vienen bancando las familias desde lejos. El club, también el grupo de los mayores, los cadetes, nuestros anteriores DT, también nos vienen bancando bastante. Y algún que otro club que acá nos hicimos amigos también. Por suerte, como los partidos y nos alientan bastante. Qué bueno. Che, la cancha, me preguntan, acá me tiran data, ¿la cancha es la cancha de regatas? ¿De regatas? No. ¿Cómo? Sí, es la cancha de regatas, me preguntan. Me tiraron un mensaje. No es, ¿no? No, es de General Alvear. De General Alvear, perfecto, ahí está. El Hueso Grigera preguntaba. Salonero le pareció, de le ley. Pareció, claro, le pareció, tal cual. Que ya ha ido a participar en otros deportes. Facu, nada, lo mejor para lo que se viene. Saludos para todo el plantel, para todo el equipo. Me dijeron que fue medio Muffarini uno que estaba ahí filmando, que estaba tirando el streaming en vivo. No quiero decir nada, es del canal. Dicen que es también dirigente. Vos no digas nada porque si no mañana ya no vas a jugar, me parece. Pero me parece que llevaron una drapia ahí, ¿o no? ¿Cómo?
No, no. Saludo, por las dudas, Por la duda, la Drapi, Saludo al Cóndor Izorna, que es el que está haciendo el streaming ahí. A Mufasa. Sí. Ahora está ahí descansando un ratito. Muy bien. A descansar como todo el plantel, genio. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un saludo ahí a todos. Abrazo, ahí estaba. Bueno, y Facu Pérez. Sí, y que tendrá en la vuelta mucho trabajo porque después tienen que organizar el de cadetes, ¿no? Tal cual. La gente de Galicia. El integrante de este equipo de Galicia que en el día de hoy perdieron en cuartos de final un partido de esos que no se suele ver tanto. La igualdad permanente. Y más allá de todo esto. Vienen haciendo un muy buen papel. Mañana ya empiezan a luchar, a pelear por el quinto puesto en adelante. Tenemos ahí la posibilidad en los próximos días, mañana seguramente, de hablar con los dirigentes, con el mismo entrenador, para que nos dé un poquitito más de detalles al respecto. Así es. Usted iba a contarme o iba a contarle a la gente por qué vamos a pedir imágenes de los Juegos Paralímpicos. Empezaron los Paralímpicos, empezaron los Juegos. Mirá, lo tenemos acá atrás. Mirá, gran debut de Eli Noriega en París 2024. Me suena Eli Noriega, cuéntemelo. Mirá, voy a aplaudirla. Que se revienten las manos por nuestra nadadora, por nuestra atleta. La que aprendió a nadar con Predep acá. En las instalaciones del CAD empezó... Esta chica a nadar nos representó a todos durante mucho tiempo. A ver, ayúdame con algo que te voy a preguntar. Sí. Y desmentime si yo tengo ese recuerdo equivocado. ¿No estuvo en la pileta en una época, en el momento que estaba Nico Lima también? Claro, fueron de los primeros de los predep, los primeros predeportivos que arrancaron, ¿no?, con el desarrollo. Habían iniciado los del atletismo. Cuando iniciaron el desarrollo de la natación, fue una de las primeras en tirarse a la pileta, empezar la competencia, empezar a desarrollarse. Bueno, lo cierto es que por cuestiones familiares... Se volvió a la provincia de Córdoba. Claro, se radicó en la provincia de Córdoba, siguió participando en la actividad, en la natación. Segundos Juegos Olímpicos para ella, ya habían pasado por Tokio. Ahora le toca estar... En estos Juegos de París. El profe Macoco se le debe hinchar el pecho. Sí, ¿no? Tal cual, a Macoco. Francisco Silva, ¿no? A Lisandro Moverac. A Lisandro Moverac. Que está en París. A toda la gente del CAD que le dejó sus saludos. Y ahí lo veíamos en las redes sociales también. Lo lindo, del desarrollo deportivo, de ver a nuestros deportistas que están desempeñándose, representando a todo nuestro país, sin dudas, nos llena de orgullo. Sí, y repetimos algo que aprendimos de escuchar a los propios formadores, a los propios profes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado, según la disciplina, se miden para que todos estén en la misma categoría y después participen en los diferentes deportes, ¿no? Se vienen los murciélagos dentro de poco. Sí, y tendremos también la posibilidad de ver a Rocío. De ver a Rocío, que es otra de las nuestras que va a estar allí. Lo de Lisandro también, uno lo ha visto formando. Con el atletismo, claro. El atletismo acá. Bueno, la realidad es que queríamos brindarle esta novedad hoy con el inicio de las pruebas deportivas. Allí en París, en los Juegos Paralímpicos, estuvo una de las nuestras. Así es. ¿Usted tiene algo para venderme? Tengo para vender. A vos, Rorro, escuchá y mandale a tu hermano también, ahí al Facu Pérez, en este caso. Si está listo para ser parte de la revolución tecnológica, para seguir contactándose con nosotros, Mega Solution es tu respuesta. Encontrar productos informáticos y atención personalizada de confianza al mejor precio. Nos encuentran, ¿sabés en dónde? ¿Dónde? En Rivadavia 152, entre San Martín y Deloki. Horario de corrido. Te esperamos además en las redes. Hoy nuestros pibes te siguen por las redes. Así que, así, @megasolutionus. Bueno, la dama de este equipo de la felicidad nos manda al primer corte, ¿no? Manda el corte. Laurita Rodríguez trabaja en off. Hace esta locución y nos cuenta esta información deportiva.
Continuamos en TVP Deportes. Ahora nos vamos a trasladar, porque ya lo vi en adelanto, allí donde usted gasta su millonada cada vez que hace un asado en el Afacín, del lado del agua, que no invita a nadie, siempre come solo. Usted no fue al jardín, ¿no? No, pero ¿cómo? Yo invito. No fue. Yo invito por ley, sí, por estatuto, sí, en el mismo Afacín, un solo invitado... Por socio. Vamos a meternos en clima, como dice usted. ¿Cómo? Dígame la frase, sí, que está hecha la del departamento. El departamento creativo. Mirá. Nos va adentrando, día, nos mete en clima. Mirá, tenemos este clip preparado para vos. Bueno, condiciones ideales para la práctica al aire libre el sábado, mirá, ¿no? Tremendas imágenes que llegan del Club Náutico Afacín. Ahí se dio la cita de los remeros. Así los es. Pequeños remeros. Esta disputa de la instancia provincial. Todos presentes, los palistas de toda la provincia para poder desplegar estos juegos fueguinos de la especialidad. Y la información que me llega, ya vamos a escuchar voces de protagonistas, tanto de formadores como de participantes. Participaron un total de 17 deportistas, 5 mujeres, 12 varones, en las categorías sub-14 y sub-16. Los puestos fueron en sub-14 mujeres, primer lugar para Olivia Tavares, segundo Luis Rodríguez, tercero Josefina Anaí Sánchez Mercado y cuarta María Anaí Balonero. En sub-16, Tiziana Lucía Buscemi fue la primera. Y en varones sub-14, Timoteo Ortiaga, Leonel Sánchez, Valentín Ledesma. Más allá del puesto, lo importante es nombrarlos, que los pibes practican la actividad. Lorenzo López, Facundo Flores, Tiziano López Horas, Gonzalo Luna, Gastón Rivero Gutiérrez, Junior Neymar Flores y Facundo Sánchez. En la categoría sub-16 lo hizo Tomás Alejandro Zambán. ¿Te acordás que nosotros acompañamos en el Evita al canotaje que estuvieron en la zona del fondo en Mar del Plata, allí sí, en Punta Mogotes? Punta Mogotes, sí. Y bueno, hacían la experiencia con el resto del país. Lamentablemente, bueno, no vamos a estar, ¿no? Esta vez. Esas fueron de las primeras, claro, veces que se habían dado la posibilidad de tener al canotaje dentro de las especialidades que se daban, uh-huh, para poder desarrollar, para poder fomentar, para poder ir buscando, haciendo una especie de captación de talentos en todo el país, en esta disciplina también. Así es, y la importancia también de que llegaron los chicos de Río Grande y que pudieron hacer la actividad en condiciones ideales, ¿no? Porque lo que estamos diciendo el espejo de agua de la Facín, mirá lo que es, una postal. Sí, y aparte no había absolutamente nada de viento, lo que hace a veces mover un poco el agua, ¿no? Estaba bárbaro. Tal cual, para poder desplegar este tipo de actividades, sin dudas que se dio una jornada de ensueño para los palistas locales. Tenemos testimonios, me dicen, desde producción, que han trabajado y mucho para conseguir la palabra de los protagonistas, para ir a charlar también con organizadores, con responsables de la Secretaría de Deportes. Escuchamos las notas. Mi nombre es Valentín y tengo 14 años. Bueno, ¿canotaje desde cuándo? Desde el año pasado. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Sí, me gusta y me gusta que estoy en contacto con el agua. ¿Estás por competir? ¿Es tu primera competencia? No, ya competí el año pasado y viajé a los Evita. ¿Cómo te fue? Bien, sí, creo que bien. Bien, y bueno, ¿sabes? ¿Me podés contar en qué consiste la competencia de hoy? Consiste que hay dos vallas en el medio, son dos vallas naranjas, y tenés que hacer como un 8. Es pasar alrededor con otras vallas y hacer como un 8 y terminar en el medio. Bien.
¿De Tenerife? Sí, sí, mamá. Bueno, y el clima ayuda, ¿no? Las condiciones están bárbaras. Sí, porque cambia un montón cada cambio aquí. Soy de Río Grande, soy Maya Palomero y tengo 12. Bien, ¿primera competencia de kayak? Sí. ¿Cómo estuvo? Y creo que bien, para lo que estuve haciendo, creo que bien. ¿Hace cuánto que lo practicás y dónde? En el colegio, ahí en el club náutico. Y no, hace muy poco, la verdad me metí 3 veces nomás al agua y bueno, eso. Bueno, pero te animaste a competir. Sí. Bueno, ¿y cómo estuvo la competencia? ¿En qué consistió? Y primero hicimos 250 metros, creo, de velocidad. Y después hicimos este 8 que estamos haciendo ahora mismo. Y bueno, eso. ¿En conforme con el resultado, con tu desempeño? Con mi desempeño sí, pero no sé el resultado. Bueno, y contame, ¿qué es lo lindo del kayak? ¿Qué es lo que te gusta? Y no sé, también el agua, cómo se ve, todo eso. También que no hay mucha gente, entonces te puedes desempeñar muy más fácil, más rápido. Bien, ¿tu idea es seguir aprendiendo de este deporte? Sí, me gustaría, está bueno, está piola, y sí, me gustaría. El tiempo nos acompaña, así que la verdad que es un hermoso día para disfrutar del deporte. ¿Cuántos chicos y chicas vinieron de Río Grande? 6 en total, 3 sub-16 y 3 sub-14. Bien, ¿cómo han llegado hasta esta instancia? Los sub-16 tienen más estímulo porque ya fueron a una evita y tienen más remada. Y los sub-14 vinieron, la verdad que bastante pobres de entrenamiento porque el clima este año no nos dejó entrar al río. El río estaba muy congelado, así que tuvimos poco estímulos. Bien, pero lo importante, ¿no?, es este primer acercamiento a este deporte. Bueno, la mayoría quiere seguir aprendiendo. Sí, sobre todo lo más importante es que tengamos esta posibilidad de poder encontrarnos provincialmente y que los chicos conozcan que otros chicos también hacen lo mismo que ellos. Bien, ¿y en qué consiste la competencia? ¿Cómo se organizó? En este caso es un clasificatorio provincial, como te decía, sub-14 y sub-16. En dos modalidades y se suman los tiempos, ¿sí? Cada modalidad se cronometra, se suman los dos tiempos del mismo palista y esa es la posición en la tabla, digamos. Bien, el balance en general es positivo, ¿no? Totalmente positivo, sobre todo por el clima, que es una bendición. Bien, y bueno, el mensaje para aquellos chicos y chicas que, bueno, que por ahí no se animan, ¿qué es lo lindo del kayak? Lo lindo del kayak, por ahí escuché a una de mis alumnas que te decía, lo lindo es estar adentro del agua y ver lo que de la costa no se ve. Eso siempre yo se lo marco a los alumnos, ¿no? El paisaje desde adentro del agua es completamente diferente y lo vemos solo lo que entramos al agua. Bien, y lo decías, ¿no?, también antes, bueno, lo importante es que se den estas instancias de competición, que los chicos, bueno, puedan ver cómo están. Sí, totalmente, porque pasa que si no, siempre en Río Grande siempre compiten con lo mismo. Y bueno, encontrarte con otros pibes de tu misma edad, en otra ciudad y con otra agua, está bueno como experiencia. Estamos disfrutando de un día muy lindo, estamos con la competencia, con la instancia provincial de lo que es canotaje, de los Juegos Deportivos Fueguinos, así que bueno, contentos de la manera en la que se está llevando adelante. Bien, ¿en qué consiste y cuántos chicos y chicas están participando? Bueno, esta competencia, como te decía, ya es una estancia provincial en donde vinieron a participar los chicos de Río Grande y están los chicos de acá de Ushuaia también, en lo que es la categoría sub-14 y también vinieron chicos de sub-16 para participar en modalidad participativa. Bien, ¿y cuántos chicos alrededor están participando de esta instancia? Y tenemos alrededor de 15 chicos participando, así que bueno, estamos muy contentos por esta linda convocatoria. Bien, una vez terminada esta competencia provincial, bueno, ¿cómo sigue? No, finaliza acá en lo que es el campeón provincial y después en el mes de octubre, bueno, vamos a tener el cierre de todos los Juegos Deportivos Fueguinos con todos los campeones y las campeones provinciales de todos los deportes. Bueno, un poco lo que decía Gabriela, ¿no? Si se hubieran jugado los Evita, o por lo menos los que nosotros estábamos acostumbrados, y Tierra del Fuego hubiera ido, no lo va a hacer porque se le pega con los Juegos Binacionales de la Araucanía, tendríamos los clasificados, ¿no?
Tal cual, ya para octubre entonces el cierre masivo, el cierre con todas las disciplinas, así lo anticiparon también desde la Secretaría de Deportes. Mire, de la provincia. Yo voy a ir la semana que viene, ya le digo a mi estilista Bruno que prepare porque... Pase antes del domingo, no, que el domingo... No, llegamos, me parece. Pero el domingo tenemos las finales, ¿cómo no va dice, a ir? Mañana, claro, le pregunto, mañana le pregunto. No va a ir presentable, rasure esas pencas... que tiene. Esas pencas canosas. Esas pencas canosas que tiene, por favor, póngase a tono. Que el fin de semana tenemos transmisiones, se vienen las finales de la Copa Ushuaia. ¿Cómo se viene esta pastilla ahora para irnos al corte? Tercer bloque. Como debe ser, claro. Como debe ser, hoy alteramos. Claro. El de los invitados estaban entrenando, por eso. Todo el plantel del equipo de Club de Amigos. Chicos, bienvenidos a TVP Deportes del día de hoy. Bueno, felicitaciones porque se dio esto, el cierre de la etapa local de los Juegos. Imaginamos todos con una sonrisa de oreja a oreja. Cone, bienvenido, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, estábamos entrenando, así que por eso vinimos en este horario. Bueno, ahí está, mirá, Luciano, que es el Cone, para que la gente lo sepa, Está Mati, está Bianca y está Fabri, el hijo del Negro Adaro. Bueno, Fabri, a ver, háblame vos, ya que tenés ahí el micrófono. Contame un poco, ¿cómo fue esta etapa local? ¿Cómo fueron estos juegos? Fueron bastante bien, interesante, porque ya hace rato que no veníamos jugando y estuvo bastante bien. Vienen desarrollándose, en este caso, ya desde hace tiempo con la categoría, buscando también competencia a nivel local, juntándose con los clubes, con esta continuidad también. Sí, la verdad que bueno, con la categoría U17 lo que veníamos haciendo es armamos un equipo U21 para jugar el torneo de primera. Son mayoría U17 más 2 o 3 U21. Y bueno, ahora en el torneo de los Juegos Fueguinos participamos con dos equipos en el club. También estaba Escuela 3, Colegio del Sur, y bueno, nosotros nos tocó jugar la final entre nuestros dos equipos del Club Amigos, así que la verdad que muy contento porque era lo que esperábamos, que los dos equipos traten de llegar a la final, y se dio una final muy atractiva, estuvo bastante bueno, con mucha gente del club, así que contento por eso. Matías, y por lo menos lo que nosotros rescatamos a Esteban y a mí, que el deporte que más nos gusta bajo techo es el básquet, sin ninguna duda, es el hecho de poder jugar, ¿no? No importa si son juegos fueguinos, si son encuentros, son amistosos, hay muchos pibes como ustedes que juegan básquet y quieren jugar todos los fines de semana, ¿no? Claro, sí, eso está muy bueno porque tenemos partidos, este año tenemos bastantes partidos con los juegos fueguinos, a veces, ahora recién arrancamos el provincial la semana pasada y está buenísimo poder jugar, tener más roce, nos resirve para torneos para el norte, no sé, Araucanía, nos sirve mucho jugar varios partidos acá. Bueno, hablando de eso, todos están entrenando, todos son parte de Bianca, agarrá también el micrófono ahí, no solo la pelota, agarrá el micrófono, contanos un poco, todos son parte también de este proceso de selecciones, vienen desarrollándose con el club y también con esto de la selección, contame un poco tuyo. Y nada, es algo nuevo para mí también porque recién empecé el año pasado. Y la verdad es algo muy lindo porque también estoy explorando muchas cosas. Tengo nuevas amistades y todo eso. Algo bueno, muy bonito. Y crece día a día el femenino, ¿no? Esto nos pone muy contentos. Desde muy chiquititas, cuando vemos encuentros de básquet, las nenas se animan al básquetbol y está bueno, ¿no? Sí, está re bueno eso, que se animen. En tu caso, Negrito, a ver, proceso de selección, ya te tocó vestir la camiseta, me acuerdo de haberte visto ahí con la de Tierra del Fuego, bueno, contanos un poco también de este proceso. Nada, ¿qué te puedo contar? Vienen entrenando, vienen jugando, se vienen juntando con el resto. Sí, obvio, ya la próxima semana tenemos una concentración, acá no sé si se hace acá la concentración, está bueno, la verdad que para tener más roce, para que los chicos aprendan también. Y está bastante bueno. Sí, ahí teníamos imágenes de la concentración, de lo que había sido la presencia por ahí del responsable técnico con el que les baja por ahí ciertas pautas de trabajo, teniendo la posibilidad de también compartirlos en cancha con ellos. Sí, la verdad que ya tuvimos una primer concentración, la hicimos dividida por ciudades, estuvieron en Río Grande y estuvieron acá en Ushuaia. El fin de semana que viene vamos a concentrar todo el plantel, vamos a hacer aproximadamente 20 jugadores de masculino y 20 de femenino, ya pensando
en los últimos cortes antes de tener el plantel definitivo, porque la verdad que nos falta mucho tiempo también para el torneo. Cone, ¿cómo se suple en una disciplina lógica y en una disciplina que se utiliza mucho la palabra volumen de juego, que te lo da el producto justamente de eso? No solo de los entrenamientos, sino de los partidos que puedes tener, el hecho de que estamos siempre, históricamente, en inferioridad en cuanto a las regiones de la Patagonia chilena y Argentina Norte, en cuanto a la posibilidad de competir antes de ir a los juegos, ¿no? La verdad que sí, tratamos de fomentar mucho la competencia interna. A nosotros nos pasa que en el U17 somos 26 jugadores, entonces cada entrenamiento es una competencia que a veces hace hasta feroz, porque la verdad que todos quieren jugar en el equipo de primera y todos se quieren ganar su puesto. Ahora nos empezamos a preparar porque el 29 de septiembre ya tenemos fecha para ir a jugar Río Grande, donde vamos a jugar el torneo de Río Grande con un representativo club de amigos que va a ser un mix entre el equipo negro y el equipo de los juveniles. Y bueno, empezando a preparar ese equipo, que la verdad que va a estar conformado por mayoría de jóvenes que vienen haciendo un buen trabajo, que se están preparando para los Juegos de la Araucanía y bueno, van a tener su oportunidad de jugar el torneo de primera de Río Grande, que es bastante fuerte. En el caso del femenino, Bianca, ¿cuánto han jugado? Contame. Si vienen desarrollándose, he visto por ahí al equipo de escuela también jugando con ustedes. Contame un poco cómo viene el femenino. Y para mí el femenino viene bien, capaz que no hace falta algunos entrenamientos, pero viene bien, cada día vamos mejorando más, por así decirlo. ¿Te tocó estar cuando vino el profe? ¿Con los entrenamientos de selección? Sí. ¿Y cómo se vivió eso? ¿Qué les hizo hacer? ¿Cómo lo tomaron ustedes también adentro de la cancha? No, lo tomamos bien. Estamos ¿Incorporaron herramientas? ¿Qué hicieron? De todo un poco. ¿Entrenaron mucho? A mí me tocó ir a uno de esos entrenamientos y lo que me llamó la atención en ese plantel de chicas es que había chicas bien jovencitas, ¿no? Algunas de 13, 14 años ya empezando a hacer un proceso. Eso está bueno. Sí, está re bueno eso. A ver, Mati. Ahí te veíamos en las imágenes, las finales. Esto de poder compartir en cancha con tus amigos, con los mismos equipos que te toca entrenar, más allá de un color o otro, lo bueno de poder haber compartido también esa definición, ¿no? Dentro de la cancha. Sí, claro, como decía el Cone, está buenísimo que el otro equipo haya podido llegar a la final, porque significa que entrenaron bien, mejoraron mucho. El año pasado no se nota mucho cómo mejoraron los chicos jugando. Antes no podían ganarle, por ejemplo, a Escuela 3, que Escuela 3 también tiene un muy buen equipo, también mejoraron mucho de un año a otro y es muy bueno que lleguen a la final los dos equipos. Cone, a mí me da la sensación, por eso te lo pregunto, lo hablamos con la gente del voleibol también, siempre ustedes los formadores y los que tienen que armar los equipos provinciales arman la estrategia de juego porque, a diferencia de los rivales que van a enfrentar, tienen menos centímetros. ¿Me da la sensación o están un poco más altos estos últimos planteles? Sí, el año pasado teníamos buena talla, este año un poquito más bajo, pero siempre con la idea de imprimir mucho ritmo de juego, de tratar de correr mucho, de presionar. Sabemos que nuestra mejor talla contra el peor de ellos sigue siendo inferior. Entonces, claro, Nosotros tenemos que imprimir un ritmo físico importante, elevado, que nos puede llegar a emparejar. Esa es nuestra realidad. Nosotros somos conscientes de ello, los chicos mismos lo saben. Y por eso en los entrenamientos trabajamos la forma que laburamos. Hablando de esto, ¿qué te pide el profe a vos, Fabri? Jugar y llevar la pelota hacia adelante, empezar a correr, que corre todo el resto. Sí, eso, más que nada eso. ¿Y el tiro? ¿Cómo viene? Y el tiro, estoy bastante bien. Ya sacó pecho, sacó a relucir pecho. El profe. Todos. Muy bien. El profe, a ver, ¿qué nos podés decir de este plantel? ¿Qué nos podés destacar de los chicos? Fundamentalmente, más allá de lo que uno ve en lo cotidiano. Particularmente Fabri, que es uno de los que tengo hace varios años. Yo soy bastante pesado con el tema del lanzamiento y bueno, Fabri ha mejorado mucho su lanzamiento de tres puntos sobre todo, que es un déficit que tenemos a nivel nacional, que nos cuesta convertir de larga distancia. Y bueno, yo soy muy pesado con eso y con la intensidad y que no paren de correr. El estilo de básquet que me gusta a mí, vertiginoso, que el equipo presione todo el tiempo y bueno, trato de inculcarles eso. La verdad que
A veces se puede, a veces no se puede, pero la idea siempre es esa y es la filosofía del club, ¿no? Ser equipos que presionen todo el tiempo la pelota, que vayan todo el tiempo a presionar arriba, que traten de correr, que tiren mucho de tres puntos. Y bueno, tratamos de hacerlo a veces con éxito y a veces sin éxito, pero es nuestra idea, ¿no? Cone, hablabas del lanzamiento. A mí me llama mucho la atención y la pregunta es el golpe de vista que a veces das cuando transmitimos algún partido, cuando los vamos a ver. A veces los chicos no tiran apurados, no terminan de definir una posición y tener un tiro limpio con el afán de que atacar rápido. Uno se queda con el básquet viejo, aquel que te gastabas todos los segundos y aparte por ahí bien ves ataque. Claro, ves ataque. Yo sé, yo les miro el reloj y digo, pasaron 8 segundos, ¿para qué la tirás? ¿No pasa un poco así o es el básquet que se juega? El básquet ha cambiado mucho, claro. mucho, y parte de este cambio es... que esos tiros que antes te castigaban y te ibas a sentar al banco si tirabas claro. un tiro de 3 puntos con 6 segundos de posesión, eso ya no sucede. Claro. Y se busca generar un tiro lo más rápido posible y si el tiro está, hay que tirarlo. Repetición pura. Sí, y nosotros trabajamos mucho y se entrenan mucho esos tiros de transición de que llegamos y generamos un tiro abierto y hay que tirarlo. Y ahora es al revés, el que claro. no lo tira por ahí termina trabando la ofensiva y pasan 20 segundos y no tuvimos un tiro claro, entonces... ese jugador capaz que lo retá y le decís, viste que el tiro que no tiraste lo tenías que haber tirado. La verdad que lo entrenamos mucho, esos tiros de transición, y buscando mucho la efectividad. Hay veces que no la lográs y el tiempo, en el momento que la lográs, el equipo saca mucha ventaja. Nos pasó con ellos que el fin de semana pasado jugamos el domingo, después de haber jugado un suplementario en Tolwin la noche anterior y haber ganado. Vinimos a jugar contra el equipo de mayores del club amigos y en el primer tiempo metimos 7 triples y 7 tiros de 3 puntos de transición y sacamos una ventaja grande. Entonces, yo a veces cuando pasa eso inflo el pecho, pero hay veces, la mayoría de las veces, que tiramos 0 de 5 y bueno, y hay que remangarse y defender. Hay que poner minutos, paño frío, vení, vamos a jugar distinto, sí. Vamos a ponerla un poquitito abajo del aro. Cone, chicos. Gracias por haber venido, se nos expira ya el tiempo. ¿Cómo cierra, cómo viene todo ahora de cara a los juegos? Bien, bueno, esta semana vamos a tener descanso. Sí, por lo que nos dijeron, a fin de mes seguramente se van a jugar las finales acá. Nos toca la otra semana y la próxima jugar el 3x3. Así que bueno, preparándonos, siguiendo entrenando. Y no quería perder la oportunidad para hacer la invitación de todas las chicas que se quieran arrimar a jugar al básquet femenino. La verdad que tenemos un gran caudal de chicas, pero queremos seguir teniendo más porque entendemos que la cantidad va a terminar siendo la calidad, así que las invitamos a que se sumen con nosotros y si se quieren sumar en otro club que también se sumen, porque lo más importante es que crezca el básquet femenino para que podamos tener mayor calidad de jugadoras. Sí, hemos visto básquet femenino, uh-huh. corregime, hemos visto en colegio, hemos visto en escuela, lo tienen ustedes, hay opciones. Sí, la verdad que sí. Y bueno, nosotros ahora estamos organizando un encuentro de minibásquet femenino de categoría pre-mini, mini y U13, donde van a venir a jugar San Miguel de Río Gallegos. Así que empezando a preparar eso para que nuestras chicas también tengan muchos estímulos, que es lo que necesitan. Aparte de entrenar, tienen que competir. Así que bueno, a full con eso. Chicos, gracias por la visita. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, sí, porque nos retan, nos dicen... Nos retó Estefo. Sí, en la cucaracha. Corte. Le bajaron el pulgar, por eso fue ofrecido a todos los grandes, menos a Boca, desde luego, y picó ese. Chao. Nos vamos. Mañana seguimos en el mejor día de la semana. Chao, hasta la próxima. Gracias, totales.